¿Cómo están? Ya es de mañana y bueno, nosotros estamos listos en este jueves 2 de julio para comenzar con nuestras actividades aquí en DGESTV. Ya se va acabando el ciclo escolar, ya nada más le quedan a los chicos semana y media y ya están los de tercero preparándose para decir adiós. Y bueno, precisamente por eso tenemos hoy a los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Y ellos nos acompañan desde la técnica 82 porque son los chicos de tercer grado, precisamente, que ya pues están despidiéndose, ya están más afuera que adentro, la verdad, chicos, Ya ustedes están viviendo lo que se podría llamar los últimos minutos de la educación secundaria, ¿no? Y además de la educación básica, porque han estado 9 años en la educación básica y ya, ahora sí que dicen los maestros, se les acabó el recreo, Ya van a la realidad. Bueno, pues vamos a las presentaciones para ver quién nos acompaña el día de hoy. Vamos a comenzar por aquel lado, por favor. Sí, buenos días, mi nombre es Alberto. Antes que nada, mandarle un saludo a nuestra directora Raquel Mercado López. Un saludo a mi mamá y a mi papá, a Juan Alberto. Los saludos iban al final, pero él dijo, yo es ya que, los tengo preparados. ¿Qué tal si mi mamá no lo ve al final? Ya, mejor claro. La veo. Para decir, o lo ve al principio o lo ve al final, sí. No hay pierde. Muy bien, continuamos por favor con Arlet. Mi nombre es Arlet y me da mucho gusto estar aquí en este programa y me siento muy, muy alegre. Ay. Muy bien. Hola, mi nombre es Nina y bueno, estoy muy emocionada de estar aquí y pues gracias por elegirme. Ok, bien, porque fíjense que nos estaban contando que a ellos son, ahora sí que las joyas de la escuela, nos decía la maestra, son los chicos bien portados, buenas calificaciones, así que pues por eso el día de hoy nos acompañan. Y de este lado tenemos a... Mi nombre es Maribel y pues vengo a representar a mi escuela. Y bueno, yo soy Ángel y bueno, estoy muy alegre de estar aquí con ustedes y bueno, gracias. Ok, bien chicos, bueno pues ellos ya saben, esta semana estamos dedicándonos a hablar del orgullo escolar porque es muy importante para nuestros chicos de tercero pasarle la estafeta a los chicos de segundo y a los chicos de primero porque pues ellos tienen que seguir en este trabajo que pues los de tercero dejan, hay muchos planes, muchos proyectos que los chicos de tercero dejan y hay que continuar para poner en alto el nombre de Escuelas Secundarias Técnicas. Y bueno, pues para comenzar, yo les quisiera preguntar, es muy clásica esta pregunta, pero pues las respuestas son tan diversas que nos encanta hacerla. Vamos a empezar de aquel lado con Alberto para que nos cuente cómo recuerda ese primer día de la secundaria. El primer día nos tocó formarnos por grupos, ya estábamos alineados, la directora nos avanzó, nosotros nos fuimos al edificio C, nos perdimos creo que 1 hora y encontramos nuestro salón después, ya la maestra nos dijo que por qué nos habíamos perdido. O sea, los regañó, les dijo, ¿a dónde andaban? Sí, nos perdimos. ¿Y por qué estaban perdidos? ¿Es muy grande la técnica? Sí, es grande, pero como avanzaron a la mitad del grupo, lo demás se quedó atrás y yo estaba atrás y me dejaron al último. O sea, estabas con la mitad del grupo que no sabían a dónde ir. Y luego no preguntaban así de, ¿y qué grupo son? Y ustedes así de, ¿quién sabe? Sí, preguntamos a los prefectos, pero tampoco nos daban ni idea. Nos dijeron que en el salón 15 y fuimos al salón 15. Y nos regresaron, que el salón 12. Y así nos la pasamos 1 hora hasta que nos dijeron, aquí es su salón. Y ya nos quedamos. Es muy clásico eso, ¿no? Sí. Pasa frecuentemente que de pronto nos despistamos un momento y ya no sabemos cómo fue la historia. Pero bueno, al menos tú llevabas la mitad del grupo, ¿no? Porque les ha pasado a alumnos que de pronto les sucede esto, pero solos, ¿no? Uno o dos. Y entonces ahí andan por la vida perdidos. Bueno, entonces en el comienzo tú no sabías qué onda. Sí. Pero luego, fíjate que de esa lección aprendiste algo muy bueno, no separarte del grupo. ¿No? A ver, por favor, Arlet, tú cuéntanos, ¿qué tal esa primera experiencia en la técnica 82? Ay, bueno, pues mi experiencia fue que, bueno, cuando entré, yo me decían, ay, es que estás muy alta, muy grande, y tú ya eres de tercero, y me veían así muy grande, y pues algunos chicos me decían... No, es que estás bien bonita y me sentía pues alegre y muy simpática con todos mis compañeros.
Y desde ahí, desde que entré, el primer día, pues sí me sentía muy nerviosa, pero como mi hermana había ido ya en esa escuela, algunos maestros ya me conocían y pues me hablaban bien. Fíjense que es una experiencia muy bonita. Yo soy la mayor de la familia, no me tocó eso de que ya conocían al anterior, pero sí es bonito cuando alguien más ya te ha hablado, ¿no? De cómo se vive, a lo mejor no una hermana, pero una prima, una tía, tu propia mamá, que te diga, mira, yo fui a esa escuela, ¿no? Y está tal profesor, y está tal profesora. Y el prefecto tal es buena onda, ¿no? Entonces como que ya vas como con menos miedo porque dices, ah, bueno, ya sé cómo es el movimiento. Porque yo no sé, pero los que vamos así como por primera vez y no sabemos cómo se maneja aquello, sí es como el temor de decir, ¿y luego qué me van a decir? ¿No? Pero ya con el antecedente, pues sí ya tenías como un poco más de libertad, ¿no? ¿Tú sí, tú también te perdiste o tú sí llegaste al salón a la primera hora? No, pues yo sí llegué muy bien porque a mí me habían dicho que iba a ser el grupo E, el de taller de secretariado, y dije, ah, no, muy bien, pues me parece muy bien. Y llegué y sí avanzamos muy normal al salón y me gustó mucho. Ok, entonces desde el principio a ti te fue muy bien. Sí. Muy bien, a ver, por favor, Nina. Mi primer día, yo recuerdo que tenía mucho miedo, estaba muy aterrada, porque después de, bueno, yo lo vi así, pasar 6 años en una escuela donde ya conocías cómo eran las cosas, tu maestro era el mismo en un año, y entrar a la secundaria donde hay muchos más alumnos, la escuela es más grande, y que, bueno, por cada materia y cada hora te tocará un maestro diferente, a mí, no sé, me impresionaba mucho, pero tuve la fortuna de que en la secundaria, en mi secundaria 82, también, bueno, se quedó mi mejor amiga y en el mismo salón que a mí, entonces pues dije, bueno, ya no estoy sola en esto. Eso es padrísimo, ¿no? El bueno, se ve de diferentes formas. El que entre tu mejor amiga dices, pues ya la hice, ¿no? Ya voy a estar acompañada, ya voy a vivir esta nueva experiencia de la mano de alguien. Pero también hay unos que dicen, este es el nuevo comienzo, ¿no? Por fin voy a empezar desde cero. Fíjese que hay chicos que incluso las personas que tienen dos nombres, de pronto toda la primaria les llamaron de una manera y cuando entran a la secundaria dicen, voy a utilizar mi otro nombre. ¿No? Como en esta simbología de que todo va a ser nuevo, ¿no? Todo, ya soy grande, ¿no? Ya voy a entrar a la secundaria. Y esto es lo que nos platicas, es algo de lo que siempre les dicen a los chicos de la primaria, ¿no? Ya van a tener muchos maestros. Y eso es como el pánico total, así de, ay, no, si con uno no puedo, imagínense con 10 o 12, ¿no? Pero es padrísimo, porque a lo mejor con el de español, pues no tienes tanta confianza, pero descubres que el de matemáticas sabe dar matemáticas excelente y que toda tu vida dijiste que matemáticas era difícil, pero con él no es tan difícil, ¿no? Y así, o sea, cada uno de los maestros son personalidades diferentes, son maneras de trabajar diferentes y eso nos abre muchas oportunidades. Bien, de este lado, por favor. Yo recuerdo que mi primer día estaba muy nerviosa y aparte me perdí un poquito porque no, mi papá no sabía llevarme todavía a la escuela. Y después nos bajamos mucho después de donde era y nos tuvimos que regresar. Y llegué a la escuela y pues había muchos niños que no conocía y no me tocó con ninguno de mi escuela anterior. Y estaba muy espantada porque decía, no, me va a atacar sola. Y llegué a la formación y una de mis compañeras pues, del salón, donde le tocó donde yo mismo, me empezó a platicar y yo me dijo que nos tocó en el mismo salón. Entonces tú sí entraste así sola, ¿no? No conocías a nadie. Y fíjate, me llama la atención esto que dices de que no sabían en dónde estaba ubicada la escuela. Ajá, porque mi papá, bueno, la que me había acompañado era mi mamá. Mi papá no. Ok. Sí, eso pasa, ¿no? Hasta en los comerciales, como que la mamá lo ve en el mapa y traza la ruta y el papá así, pues llega, ¿no? 10 minutos tarde, pero entraste, es lo importante. Y fíjate, y entonces
Eso, sobre todo en los adolescentes, que ya estabas entrando a la adolescencia, causa mucho estrés, ¿no? Así de, híjole, ya es tarde, y estamos perdidos, y nos pasamos, y hay que regresar caminando, ¿no? Eso los tensa, o sea, de por sí ya ibas nerviosa, y luego así de pronto, ¿y qué va a pasar si no encuentro la escuela, no? ¿No pensabas todo pues eso? Sí, porque pues mi papá siguió, porque ahí iba una chava que también tenía el suéter café, y decía, pues este también va a la escuela, y ya, pues por eso nos perdimos más, porque pues, él pensaba que él también iba a la misma escuela que yo. Y era otra escuela, sí, ¿no? Sí, era la 104. Eso siempre pasa, ¿verdad? Así de, hay que seguir a la que lleva el suéter café. Fíjense que por eso es tan importante nuestro uniforme, ¿ven? A veces los chicos dicen, ay, pero ¿para qué llevamos uniforme? Nos deberían de dejar llevar ropa normal, ¿no? Pero no, fíjense lo importante que es que la gente nos ubica por el suéter, ¿no? Podríamos llevar otro pantalón y otra camisa, pero el suéter nos identifican así a lo lejos, ¿verdad? Nada más que hay que ubicar que sea la escuela que corresponde, ¿verdad? Porque todos llevamos suéter café. Muy bien. Por favor, Ángel. Gracias. Bueno, de hecho, mi primer día en la secundaria fue un poco difícil porque tenía destinado otra secundaria, pero lo que yo quise fue cambiar. Dije, bueno, me voy al 82. Al principio fue por el taller, pero después como que dije, es mejor cambiar, ¿no? Porque mi hermana, mi papá fueron a la misma escuela, a la misma secundaria, la de la vuelta, ¿no? Pero yo dije, bueno, un poquito más lejos, pero va a ser divertido, ¿no? Y el primer día, como no conocía a nadie, había muchas otras primarias, y bueno, ¿con quién me junto, no? Pero ya que estábamos en el salón, pues obviamente se empieza a socializar y se hace un ambiente muy bonito. Y bueno, de hecho yo estoy bastante feliz de que pues este ambiente siga hasta ahorita. De hecho, mi primer día nunca lo voy a olvidar. Como un recuerdo feliz. Sí. ¡Qué padre! Fíjense, ahorita que decía Ángel, una de las grandes preocupaciones, sobre todo ahorita los chicos que a lo mejor nos van a ver, que van a entrar apenas, que acaban de salir de la primaria, la gran preocupación, aunque ya tengamos amigos, es ¿con quién me voy a juntar? Dice Ángel, ¿no? O sea, el estrés no es de la primera hora. Dicen, ah, bueno, la primera hora, el maestro, nos presentamos, pero todos están pensando en el receso, ¿no? Así de, ¿y si me quedo solo? ¿Y si nadie quiere comer conmigo? No, eso es una gran preocupación, aunque parezca que la mayor preocupación tiene que ver con las materias y con el nivel académico. Pues en realidad lo primero en lo que pensamos es, ¿y quién me va a pasar la tarea? No, entonces es muy importante. Ahorita que están chicos y chicas, a ver, ustedes díganme qué opinan. ¿Para quién es más difícil? ¿Para los hombres o para las mujeres? Porque dicen los hombres, ay no, las mujeres son re chismosas, luego se empiezan a juntar, ya cuando vemos hay grupos de 20 mujeres, ¿no? Y los hombres a veces son un poco más reservados, un poco más solitarios, pero también los hombres no necesitan mucho tiempo o tener la gran trayectoria de amistad, de pronto se agarran confianza y ya de ahí no se sueltan, ¿no? A ver, platíquenme, de aquel lado, Alberto, ¿tú qué opinas? ¿Qué es más difícil, para los hombres o para las mujeres? Yo creo que para los hombres es más difícil porque a las mujeres les llama las mismas cosas la atención. Les gusta la ropa, los aretes, los anillos. Y un hombre no creo que les gusten los mismos zapatos. O que se vean de la misma forma. Bueno, es más complicado, ¿no? Ajá. O solamente, yo creo que los hombres con una pregunta. ¿Te gusta el fútbol? Creo que con eso se hacen más amigos. Ándale, fíjense, ahí hay un tip, ¿no? Para los hombres... Decir, ¿tú a qué equipo le vas? Ah, ¿no? Pumas. No, digo. Sí, pero sería la misma pregunta. Exacto. Fíjense, pues sí. De este lado, ¿tú qué opinas, Ángel? ¿Más difícil para los hombres o para las mujeres? Bueno, yo digo que sería cuestión de criterios, porque, bueno, en el caso de que a alguien no le llegara a gustar el fútbol, ¿qué se hace, no? Porque, bueno, yo cuando entré primero, había un grupo de niños que siempre se juntaban, pero de hecho unos ni siquiera conocían su nombre. De los primeros 5 días... era como así de, oye, ¿te quieres juntar conmigo? Y pues, bueno, yo en mi mente decía, bueno, contarle tantito a no estar solo, porque a veces caminar solo es aburrido. Sí. Dije, bueno, ¿no? Y sí, fue un poco difícil.
Sí, ¿verdad? Al principio como que ya nos decía aquel lado Alberto, como que encontrar una persona que tenga nuestros mismos gustos e intereses, pues sería muy buena suerte, ¿no? Usualmente la idea es así de, bueno, pues con ese, ¿no? Que se ve solo también, igual que yo. Y dice, recuérdame tu nombre. Ángel. Dice Ángel, pues la situación usualmente, pues hay que juntarnos, ¿no? Ya después descubriremos si nos gusta lo mismo y si no, pues ni modo, nos aguantamos, ¿no? Bien, a ver, de este lado de las niñas, a ver, Nina, ¿tú qué piensas? ¿Para las niñas es más fácil? No, yo, bueno, también creo que es dependiendo de cada quien, porque, bueno, cuando entré a la secundaria se me hizo mucho más fácil hablarle a los niños que a las niñas, porque y aunque parezca tonto o así, a veces... es mucho de nosotras que, a mí me gusta este artista, pero a ti te gusta otro. Y aunque parezca tonto, se empiezan a odiar a muerte y a pelearse. Sí. Y bueno, es como que más conflicto encontrar así alguien, una amiga niña, que te juntes con ella que con un niño. Porque pues platicas de otras cosas que él no sabía y tú no sabías y así se van. Complementando. Sí, les pasa mucho a las mujeres, ¿no? A veces los mejores amigos son hombres, ¿no? Porque son menos celosos, son menos vanidosos. A ver, de este lado, Arlet dice, ella no opina lo mismo. A ver, cuéntanos, Arlet, ¿tú qué opinas? Ah, no, perdón. Ya les cambié los nombres, ¿verdad? No, discúlpame. De este lado. Dice ella, ¿por qué me ve a mí? Bueno, yo pienso que es más difícil para las niñas porque pues ya que no sabes si les va a gustar a las niñas lo mismo que a ti o pues no sabes si tienen los mismos intereses. O luego nada más se hablan pero así de hola y ya no hay mucho diálogo o conversación porque no sabes qué le gusta y así. Ok, entonces fíjense que sería muy bueno, sería muy útil que lleváramos un cartoncito, ¿no? Así de, el grupo que me gusta, mi comida favorita, ¿no? Eso nos ayudaría como a decir, ay, miren, a ese le gusta el mismo que a mí, ¿no? Nos facilitaría, así, serie de televisión favorita, mi película favorita, ¿no? Así diríamos, con ese y con ese, ya estamos. Equipo 1, ¿no? Sí, a veces los maestros hacen eso, ¿no? Llenamos una listita de las cosas que nos gustan, de los intereses, o también hay una dinámica muy muy común en el que juntamos firmas, ¿no? Y entonces vamos ahí buscando niños, niñas, quién es el que vive más lejos, quién, y ahí buscamos, bueno, ahí encontramos cosas en común, ¿no? Bueno, chicos, a ver, cuéntenme, ¿cuál fue lo que más les gusta de la técnica 82? Vamos a comenzar de aquel lado con Alberto, para que nos cuente a ti qué es lo que más te gusta de la técnica 82. Sí, aparte de que las materias, los maestros te apoyan mucho para que tú puedas subir tu promedio. En la escuela secundaria que tenemos nosotros, hay unas canchas de fútbol rápido. Cuando nos toca educación física, el maestro nos saca y más o menos media hora nos la pasamos jugando fútbol. Eso es a lo que a mí más me gusta la cancha. El fútbol, sí. Ok. Ya nos quedó bien claro que, por favor, los amigos de los que vayan a la prepa con Alberto, ya sabrán que lo suyo es el fútbol, ¿verdad? Entonces, bien, sí, las actividades deportivas muy importantes. Arlet, por favor. Bueno, pues a mí lo que más me gusta de mi escuela es convivir con mis compañeros. Yo a mí me encanta ser sociable y así como reírme mucho y lo que me gusta es de que todos los profes, todos son muy buena onda. Sí hay unos más estrictos que otros, pero es lo que me encanta de ellos, que son muy buena onda y aparte de aplicarse en el conocimiento y en el saber y todo eso, también, bueno, bromean con nosotros los alumnos y es lo que me encanta de mi escuela. También de que aparte es muy, muy grande, me gusta. Ok, sí. El ambiente y las instalaciones. Bien, sí, por favor, sí. Nina. Bueno, lo que a mí me gusta más de nuestra secundaria en la que estamos es que hay un programa muy bueno que es de fomento a la lectura. A mí me gusta muchísimo leer y bueno, lo que busca este programa es que una vez a la semana tenemos libros que es del programa de la Biblioteca Viajera. Nos dan un título y lo leemos por 2 horas. Y bueno, es muy bonito, a mí me gusta mucho. Ok, el fomento a la lectura. Muy, muy importante porque las nuevas generaciones, fíjense que en su examen algo de lo que aplicó mucho fue el que leyeran bien, ¿no? Si desde el principio no entiendo la pregunta, pues
ya la respuesta es demasiado complicada. Entonces, eso es muy importante. Y las secundarias técnicas, pues ahora están destacándose por los lectores y por los escritores. No solamente leer, sino además escribir. Bien, por favor. Bueno, a mí lo que me gusta es de que, bueno, aparte de que hay buenos maestros y te enseñan bien, ahí mi grupo es uno de los que es muy solidario, o sea, se apoyan entre todos y pues, se juntan luego, digamos, si algo le pasa a alguien, pues ahí estamos todos para apoyarlo. Ah, es lo que decía Ángel, ¿no? Desde primero se ha tenido ese ambiente de grupo, de equipo, y pues se ha consolidado con el paso del tiempo. Pues sí, y es lo que luego me voy a extrañar de la secundaria, porque ya no vamos a tener nuestros mismos amigos y así. Bueno, pero dicen que los amigos que se hacen en la secundaria son los amigos para siempre, ¿no? A lo mejor ya nos vamos a ver en la prepa, pero imagínense dentro de 20 años que ya estén casados, que sean profesionistas, y todavía sigan viendo a su best friend de la secundaria, va a ser muy padre. Muy bien, ahora, por favor, Ángel. Bueno, lo que a mí más me gusta de la secundaria es el ambiente personal, entre todas las personas. De hecho, nos llevamos muy bien, tanto de grupo como otros grupos, porque también entre otros grupos, por ejemplo, uno le puede hablar a uno de primero, a uno de segundo, etcétera. Y de hecho, la convivencia es lo que a mí más me gusta. A mí también me gusta ser sociable, aunque no lo parezca. Me gusta ser sociable y pues tener amigos. De hecho, sí, también voy a extrañar mucho a mis amigos, todo eso. Y sí, de hecho es bastante raro, ¿no? La forma en que llegamos en primero y ahora, como el ejemplo que dio, que nada más dicen lo que te gusta y aunque no digas su nombre, esta etiqueta, pues es él. Está el niño porque ya se conocen bien, o sea, es lo que a mí me gusta. Sí, deberían de hacer esa prueba antes de salir, ¿no? Así, escribir 15 cosas y ir diagnosticando, esta persona es tal. O esta persona está. Fíjense que algunos maestros hacen lo que les digo de las firmas a fin de año, ¿no? Entregan las firmas y tienes que decir de quién es la firma. Y como decía Ángel, pues los conoces también, que ya sabes su letra, que ya sabes que tal persona pone corazoncitos en la CIS, ¿no? Que tal persona escribe y no se entiende nada. Entonces ya vas viendo como las aptitudes, los pensamientos de los demás. Sí. Bueno, a mí también lo que me gusta de mi escuela son los tacos de la señora de la COPE, porque están muy buenos, de verdad. Buena recomendación para los los alumnos para los de nuevo ingreso. ¿Algún ingrediente en especial? Los tacos de mole. Sí, estos están muy buenos. Muy bien. Sí, me gustan mucho. Ahora sí, ya nos empezó a dar más hambre, ¿verdad? Sí, eso es muy, muy buena recomendación, porque a veces los niños van así de ¿qué voy a comer?, ¿no? Porque en la primaria es muy distinto, a lo mejor les mandaban su lunch, pero en la secundaria dicen, no mamá, ya soy niño grande, voy a ir solo a comprar en la cooperativa. Muy bien. Bueno, pues chicos, ya casi se nos va a acabar el programa. Me gustaría, sí, ya sé, se va rapidísimo, ¿verdad? Me gustaría que antes de terminar, bueno, dieran un mensaje a todos esos chicos de primero que van a pasar a segundo, de segundo que van a pasar a tercero y a los de nuevo ingreso. Ahora vamos a empezar de este lado para variar con Ángel, para que nos cuente. A ver, Ángel, por favor, hacia la cámara, mándales un mensaje. Bueno, algo que yo les diría sería que como que rompan esas barreras, porque los de primero entran y entran como en un cascaroncito, ¿no? Y es como así de, oye, estoy solo, hay que ir todos juntos, ¿no? Somos un grupo y pues así como entramos, tenemos que salir con la frente en alto y pues el más grande esfuerzo, ¿no? Sí es difícil, sí es un poco complicado, pero qué mejor que ante las dificultades, pues salir adelante, ¿no? Bueno, es lo que yo les diría. Ok, muy bien. Entonces, esfuerzo desde el primer momento y unidad. Sí. Eso es. Bueno, yo lo que diría es que fueran buenos compañeros y que se apoyaran desde el principio, no que se, digamos, se separaran por gustos o por diferencias que tienen, sino que siempre sean unidos y se apoyen en las situaciones que tengan. Bien, porque ya vieron que los mejores recuerdos son juntos, ¿no? Entonces, bien, por favor. Yo lo que les quisiera decir a los que van a entrar es que no tengan miedo. No tengan miedo y como dice mi compañero, que rompan esas barreras, porque es un paso más de miles que van a dar y pues van a seguir adelante, y que no tengan miedo, porque al final de cuentas todos pasamos por eso.
Exacto, es el ciclo de la vida. Bien. Pues a mí lo que me gustaría decirle a mis compañeros es que sobre todo disfruten la secundaria, porque es una etapa en la cual todos llegamos niños y nos vamos como adolescentes a un futuro que nos espera. Y bueno, más que nada decirles que disfruten la secundaria y que nunca la van a volver a vivir otra vez. O sea, que disfruten el ahora, porque se va. Lo que yo les diría es que aparte de que rompan esas barreras, como dice mi compañero, hagan muchos amigos, porque algún día los volverán a ver en un futuro, 5 o 10 años, y ya no serán los mismos, tendrán diferentes pensamientos, y que los de segundo que le echen muchas ganas, porque es como que la edad que les da más flojera hacerlo, y muchos bajan su promedio en ese año, ese ciclo de segundo de secundaria. Ah, fíjate, muy buen consejo, ¿no? Nunca, dice Ángel, empezar con todas las ganas, pero pues dice Alberto, también seguirle sí. Con todas las ganas, ¿no? Porque el primer bimestre del primer año, muy bien, pero ya después como que para segundo más o menos, como que para tercero ya se nos bajó el ánimo, ¿no? Sí. Mantener ese entusiasmo como el primer día. No, muy bien. Y fíjense, otra recomendación, ahora en nuestra era digital sería muy importante tomarse muchas fotos, ¿no? Porque de pronto ustedes que ya están en tercero van a hacer así el clásico video de generación y de pronto dicen, oigan, pero como grupo tenemos dos, ¿no? Entonces, sería muy bonito que desde primero, el primer día, el segundo día, sí. El primer día de nuestro primer bimestre y así, ¿no? Para que tengan muchos recuerdos y todas esas imágenes pues van a contar historias, ¿verdad? Entonces, pues bueno chicos, yo les agradezco haber venido hoy a platicarnos de esto. Ojalá les haya gustado mucho y vámonos rápidamente a los saludos. Por favor, hacia la cámara. El saludo a mi mamá otra vez, a mi hermana mayor, que ya va a pasar a la universidad. Entonces, mucha suerte, hermana. Ya. Bueno, pues yo quisiera mandarle un saludo a mi maestra Adriana, que anda por allá. Ah. La quiero mucho a mi maestra Adriana y, bueno, también le quiero mandar un saludo a mi mamá, a mi papá, bueno, a mi papá Toño, a mi mamá Elena y a mi perrito, Keila. Ah. Yo quiero mandarle saludos a nuestra directora, Raquel Mercado López, a mi mamá, a mis tíos, a mis amigas, que espero que me vean, y a mi primo, que igual hizo el examen y espero que también se quede en su primera opción. Ya decíamos que la espera es lo más terrible, ¿verdad? Ahorita ustedes ya están así, ya no pueden hacer nada, ya no pueden estudiar, ya, nada más están así como de... Oh, ya se aprendieron el nombre de todos los santos, ¿verdad? Porque ya lo empezaron a rezar a todos. Muy bien. Bueno, yo quiero mandar saludo a toda mi familia en general y a todos mis maestros y mis amigos que me han apoyado hasta ahorita donde estoy. Me encanta cuando dicen esto del apoyo porque me siento así en los Óscares. Quiero agradecerle a mi familia. Bien, por favor, Ángel. Bueno, yo quiero mandar un saludo a todos los profesores en general, también a la maestra Adriana. Y bueno, sí, a mis amigos, ¿no? A todo el grupo. Bueno, en lo personal, somos tercero D, ¿no? Y bueno, a mi par de amigas que siempre las voy a llevar en el alma, Yamilet y Andrea. Y pues a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermana. Bueno. Gracias. A toda la familia. Para que no haya problema. Ajá. Muy bien, pues ellos fueron los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 82. Y bueno, pues ya solamente les quedan unos días de ser de la 82, así que disfrútenlo mucho, por favor. Y esto fue nuestros alumnos. Nosotros, como siempre, enviamos un saludo y un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, por las facilidades que nos otorga para la realización de este y todos los programas de radio y de televisión. Y pues chicos, nos despedimos. No se vayan porque ya continuamos con Échale un ojo a la cultura. Adiós. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de sí, verdad. Ver te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparaelfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.